analizar las elecciones del día de ayer, que tuvieron algunos elementos sorpresivos. Todos los pronósticos indicaban que Dilma Rousseff iba a obtener un buen resultado por encima del 40% en la primera vuelta. Lo que nadie pronosticó es que Aécio Neves iba a tener el 33% de los votos y que le iba a sacar cerca de 12 puntos de diferencia a Marina Silva. Gran parte de las encuestas planteaban un empate técnico entre Marina Silva y Aécio Neves. Sin embargo, lo que se pudo ver es que hubo una gran construcción mediática de Marina Silva después de la muerte del candidato del Partido Socialista Demócrata Brasileño, Eduardo Campos. Algunos encuestadores incluso lo ubicaban ganando en segunda vuelta por encima de Dilma Rousseff con 10 puntos de diferencia. Uno puede decir que eso fue un globo que se desinfló o tal vez un globo pinchado. Lo concreto es que Dilma Rousseff está en segunda vuelta frente a Aécio Neves con el 33% de los votos. La diferencia entre ellos es grande, pero tampoco tanto. Uno puede pensar que la gran incógnita es saber qué va a pasar con aquellos que votaron por Marina Silva, cerca de 20 millones de personas, y que por segunda vez consecutiva ven que su candidata no llega al balotaje. Sucedió lo mismo en 2010, y en ese momento Marina Silva dijo: yo me abstengo en la segunda vuelta. Esta vez hay fuertes presiones mediáticas para que Marina Silva directamente apoye a Aécio Neves y esos 20 millones de votos vayan hacia Aécio Neves. Esos votos no están comprados y aunque Marina Silva declare que está dispuesta a apoyar a Aécio Neves, cuesta creer que todos esos votos vayan hacia el candidato del Partido Socialdemócrata Brasileño. De todas maneras, gane quien gane en la segunda vuelta, tendrá un Congreso difícil para manejar. El PT continúa siendo de la primera minoría en el Congreso, pero no tiene la cantidad de votos que le permiten elaborar todos los proyectos y sacarlos. Tiene que negociar. Cualquiera que gane tendrá que negociar. Y en segundo lugar, las gobernaciones. Ninguno de los partidos políticos brasileños tiene una amplia victoria a nivel de los 27 estados que eligieron gobernadores. El PT logró dos victorias importantes: Minas Gerais, el feudo de Aécio Neves, y Bahía, en el norte, ganó en primera vuelta contra todas las expectativas. Ahora bien, no ganó en San Pablo, su candidato salió en tercer lugar y no ganó en Río de Janeiro. Por lo tanto, en esta partida de ajedrez tendrán que bregar por conseguir en los diferentes estados que la mayoría de los votantes que votó por gobernadores a veces en contra los apoyen, incrementar sus votos en aquellos lugares donde tuvieron excelentes votaciones y lograr que los 20 millones que votaron a Marina Silva vayan para uno u otro lado. Difícil pronosticar qué es lo que va a suceder dentro de 3 semanas. Lo que sí está claro es que hay dos candidatos en una elección el 26 de octubre. Por un lado, Dilma Rousseff, por el otro, Aécio Neves.